Captan Alex de Lily Estefan en su peor momento, pues al parecer se quedó, como dicen por ahí, como el perro de las dos tortas, sin nadie. ¡Que estoy solo! Después de 5 años de la polémica separación de Lily Estefan y su ex esposo Lorenzo Loaces, ha salido a la luz cuál es la situación actualmente del ex de la presentadora, pues al parecer no vive de la misma manera en la que vivía con la cubana. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, Y es que gracias al reportaje que se realizó en el programa El Gordo y la Flaca, fue que algunos periodistas empezaron a indagar sobre qué habrá sido de la vida de Lorenzo Loaces. Caballeros, tenían mi curiosidad, ahora tienen mi atención. Pues dicho reportaje llevaba como tema los cuernos más famosos y en dicha lista estará bien posicionada la cubana Lily Estefan, quien al parecer dio el consentimiento para aparecer en dicho reportaje, pues cabe recalcar que el matrimonio de más de 20 años de la presentadora fue afectado por la infidelidad de Lorenzo, lo que afectó emocionalmente a la cubana. Sin embargo, como dicen por ahí, el que ría lo último, ríe mejor. Bien dicho. Y es que Tania Charry, la encargada de dicho reportaje, mencionó una frase que dejó a todos pensando, pues comentó que lo que comienza mal termina. El común denominador de estas parejas, que inician luego de que el hombre ha engañado a la mujer, nunca prosperan y terminan en la mitad del camino. Fue lo que comentó la periodista, a lo que Lily contestó riendo y comentando que averigüen la historia. ¡Ándale! No cabe duda que la flaca está bien enterada de la situación actual de su expareja. ¡Patético! Pues según el portal de noticias, Carol Tamico comenta que Lorenzo Loaces está actualmente soltero y que la joven novia que era su pareja ya lo dejó, gracias a que actualmente ya no posee los mismos lujos que tenía cuando estaba con la presentadora. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Y es que se comenta que Lorenzo vive en un pequeño departamento alejado de todos, pues no quiere que nadie capte cómo es que vive ahora. ¡Nos descubrieron! Por otro lado, también revelaron que está muy arrepentido, pues acepta que él fue el culpable de destruir a su familia y es por ello que se siente muy mal. Vaya, vaya, ¿será que Lily estará pensando en perdonarlo? Y es que recordemos que cuando la relación terminó, Lily Estefan declaró para Red Table Talk que ella hubiera hecho cualquier cosa por mantener a su familia unida. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Lily Estefan perdonaría a Lorenzo Loaces por haberle sido infiel? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, Ella y Online.